Mirad qué rico plato de garbanzos con callos, qué platazo de cuchara que yo voy a disfrutar. ¿Cómo puedes disfrutar tú? Pues mira el vídeo, después lo haces en casa, si te apetece ver lo que has visto en el vídeo, y después ya lo disfrutas y ya me contarás, ¿vale? Suscríbete al canal de YouTube. No te lo vuelvo a repetir, ¿eh? Si no te suscribes, te vas a perder un montón de cosas. Y ojo, suscríbete y marca recibir todas las notificaciones del canal, porque si no, luego YouTube no te las manda. ¿Vale? Bueno, ya tengo hirviendo el agua, algo imprescindible para cocer de una manera correcta los garbanzos. Bueno, vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es echarle un puñadito de sal para que no digamos que nuestros garbanzos están sosos. Agua totalmente hirviendo, he puesto 1,5 litros de agua para medio kilo de garbanzos que hemos tenido toda la noche a mojo, 12 horitas, dos hojitas de laurel y una cebolla mediana tirando a pequeña. Bueno, esto ahora nosotros tenemos que cocerlo en esta olla durante 20 minutos. Vamos a hacer una cosita que ya sé que, en fin, lo podríamos hacer en la olla justo antes de, pero como tengo la olla ocupada con los garbanzos, mientras se cuecen los garbanzos voy a ir haciendo este proceso para luego poder meter los callos en condiciones. Bueno, vamos a poner a cocer los callos aquí en una cazuelita, en que rompa a hervir el agua 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer con este proceso? Bueno, ya sabéis que los callos, cuando los pones a cocer, sueltan, en fin, todos los restos de cosas, digamos, no agradables. Cuando empiezan a hervir, los sueltan y entonces tenemos que desespumar. Bueno, pues para hacer un proceso mucho más limpio todavía, lo que voy a hacer va a ser en que rompa a hervir, cuento 15 minutos y a los 15 minutos de cocción saco los callos de aquí, los lavo y entonces ya los meteré en la olla a terminar de cocinar. Bueno, vamos a ponerle, he puesto algo más de 1 litro de agua, y ahora vamos a ponerle sal. He lavado los callos. Ya sabéis que os he dicho que lo iba a tener hirviendo en el agua durante 15 minutos aproximadamente. Los lavo porque se nos quita todos los restos de suciedad que pudieran tener los callos. Y ahora ya los pongo a cocer en agua limpia. Agua fría, no tenéis problema. Bueno, vamos a remover esto un poquito. A esto le podemos poner sabor, pero bueno, como a los garbanzos ya le he puesto. Ya le he puesto el cebolla y le he puesto laurel. No hace falta que lo pongamos aquí porque el caldo de los garbanzos sí que lo vamos a utilizar. De este utilizaremos un poquito nada más por la cosa de la gelatina, pero nada más. Bueno, vamos a tapar y vamos a programar nuestra olla. Al fuego, al aceitito, aceitito de oliva virgen extra, estoy utilizando en esta ocasión, porque hoy sí quiero que me dé saborcito al guiso, el aceite. Hay veces que no me gusta utilizarlo porque me daría excesivo sabor. En este caso se lo pongo sin ninguna duda. Bueno, la cebollita la cortamos así, sin más. En la salsa puedes poner lo que te dé la gana. Oye, mira, que te apetece poner una zanahoria, se la pones, que no pasa absolutamente nada. Que le quieres poner puerro, se lo pones. No sé, la salsa de tomate que más te guste a ti hacer en casa. Yo creo que con esta salsita, cuatro tomatitos, tal, el caldito de los garbanzos, un poquito de caldo que le ponga de los callos. A lo mejor me animo y le pongo un poquito de ese buen pimentón de la vera que yo tengo. ¿Qué creo que se lo pondré? Porque, a ver, unos callos sin pimentón,
es como un jardín sin flores. Le vamos a poner ya la guindilla, ¿eh?, para que empiece a hacer su efecto. Venga, guindilla ahí. Y yo voy a empezar a pelar los tomates un poquito, porque no quiero la piel del tomate, no la quiero en... No la quiero. ¡Qué tonito más bonito nos está pillando la cebolla y el ajo! Fijaros qué dorado. Oye, que me estoy pensando que la cebolla que he cogido en los garbanzos, ¿por qué la vamos a tirar? La ponemos aquí, está bien cocidita. Ahora se triturará con el resto de la salsa. ¡Ja! Y vamos, que nos vas a ver a gloria. Venga, ahora ya voy a echar los tomates. Quitamos esta parte en la que se sujeta a la planta, que nunca sé cómo se llama, no sé cómo se llama eso. Cortamos los tomates así en taquitos y se los ponemos a nuestra salsita para que se haga, vamos, una salsa llena de sabor. Y de hecho, las verduras de esta zona tienen mucha fama. Y es por el microclima que hay en torno al río Ebro. Así es que nada, si tenéis oportunidad, probad las verduras de esta zona, que lo vais a pasar bomba. Fijaros, espárragos de Navarra, alcachofas, que aunque le dicen de Tudela, hay más, ¿eh? Aquí en la zona de Calahorra, Aldea Nueva de Ebro, Rincón de Soto, aquí hay unas alcachofas que flipas. La coliflor, la... ¿qué más cosas? La... bueno, ahora se está cultivando mucho brócoli, se está cultivando muchas acelgas, bueno, mucho de todo, la verdad. Y todo, bueno. Aparte de que los agricultores sean buenos, el terreno influye. Y el clima influye. Bueno, oye, mira, esto ya lo tengo. Vamos a ponerle un poquito sal a nuestra salsa. Y esto lo tengo ya en marcha, que vamos, 15 minutitos se va a cocinar esto, no se va a cocinar más, ¿eh? Ya tenemos nuestra salsita lista. Vamos a ponerle un poquito de pimentón de mi amigo Isidro Vega Cáceres. Uno, bueno, yo no miento si digo que es el mejor pimentón que yo conozco. No miento nada en absoluto. ¿Que los puedan mejores? Sí, ¿por qué no? Pero yo no los conozco. Y este pimentón da un toquecito, un sabor de rico a las comidas, que cómo me voy a resistir a ponerlo, es imposible. Es imposible. Bueno, ¿sabéis dónde conocí yo este plato? En Málaga. Un viaje que hice a Málaga, hacer unas gestiones de trabajo. Entré a un hotel y me presentaron garbanzos con callos. Y dije, joder. Pero a mí me gustan los garbanzos, me gustan los callos, digo, vamos a probarlo. Madre mía. Estaba en Málaga, pero yo pensaba que estaba en el cielo. Y desde entonces este plato no falta en mi casa. Bueno, la salsa no la voy a triturar con la batidora, ¿eh? La tenemos aquí, ya hechita, y la voy a pasar por el pasapuré. ¿Qué quieres que te diga? Quiero esa textura de las salsas de la abuela. Que no todo tan triturado con la batidora, que yo no digo que está mal, que es una herramienta que nos viene de maravilla, pero hay veces que hay que tirar a lo de antes, y este es un claro ejemplo. Esta salsita le va a venir de maravilla tal cual, así pasadita con el pasapuré. Tengo unos trocitos de jamón en los que voy a saltear los callos, pues para que tengan un poquito de gustito. En fin, ya me entendéis, las personas que... el jamón, en fin, os gusta lo que a mí. Anda, mira, la olla ya me dice que está lista. ¡Qué gustito! Tener una olla parlanchina. Ya he parado el proceso. Ahora desenchufo y tengo que dejar que se despresurice la olla, que le costará 15-20 minutos. Mirad, ahora si pongo así, ¿veis cómo se sale todo el vapor? Pues tengo que esperar que eso no ocurra. Yo hago ahora el jamoncito, lo paso así por un poquito de aceite y en que se tengan los callos listos para poder ponerlo, le pego un saltadito con este jamón y luego ya se los añadimos a nuestro guiso.
pero quería que vierais este proceso, que no es que sea nada del otro mundo, pero si no os lo pongo me vais a decir, y con mucha razón, que no nos ha sacado cuando hacía lo del jamón. Pues eso. Imagínate que trabajas fuera y te llevas la comida. Pues tú te haces esto, te lo haces para varios días. Te lo haces para varios días, lo que te sobre lo metes al congelador con su caldito y todo. Y vas sacando de tupper, vas tirando de tupper, ¿eh? Esto te lo llevas para el día siguiente al trabajo y tienes, como comas con los compañeros, tienes a los compañeros diciendo, dame un poquito, y tú, que no te voy a dar, porque te dejan sin comida. Ya te lo digo de aquí. Oye, mira, vamos a hacer algo muy apropiado para esto. Vamos a añadir un poquito de pimentón, esta vez ya dulce, a los callos. Pues más que nada porque tengan un poquito de colorcito, ¿eh? Que no estén ahí tan blancurrios. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. ¡Hala! Se acabó. A juntar. Venga, ¿dónde vais a estar mejor vosotros, callitos? ¿Dónde vais a estar mejor que con los garbanzos? ¡Hombre! Bueno, ahora ya, esto tal cual lo tenemos. Yo lo voy a cocinar 15 minutitos. Y así con eso lo tenemos ya para comer. Insisto, si haces esto y lo dejas para el día siguiente, ganas. Bueno, voy a intentar poner esto con poquito caldo. Pero esto se come con caldo. Esto es un plato de cuchara. Lo que pasa es que quiero que aquí en el plato veáis esto con poquito caldo. Pero insisto, no penséis que es que se come así. No, no. Esto es un platito de cuchara extraordinario. Extraordinario. Vamos a poner un poquito de papel para limpiar el platito, que tiene tanto vuelo que se nos termina por manchar. Así. A ver. Oye, no sé qué deciros. El aroma que me está subiendo es extraordinario. Le voy a poner una ramita de romero así, en el medio. Porque de alguna forma tiene que estar romero presente en el plato, ¿eh? Bueno, amigos, amigas, espero que lo hagáis en casa, que lo disfrutéis con los vuestros y una vez disfrutado me comentéis en redes sociales qué os ha parecido. Yo estoy seguro que va a estar muy rico, pero no sé qué te parecerá a ti. Y si no me lo cuentas, ¿cómo me entero? ¿Eh? Venga, redes sociales, buscas Javier Romero, cocina familiar o otra cosa que se me había olvidado. Mira, si es que, a ver, si te gustan mis recetas, tienes varios medios para seguirlas. Hoy las estás viendo así en la televisión, pero dices, oye, que quiero ver las recetas anteriores de este hombre. Te vas a YouTube, buscas a Javier Romero. Así tienes. Más de 1.200 tenemos ya. Y también puedes hacer otra cosa. Hay una aplicación para los móviles y tablets que se llama Cocina Familiar, que es mi aplicación. Y ahí tengo absolutamente todas mis recetas metidas. Las puedes llevar todas en el móvil. Anda, venga, tira y descarga de atrás. ¡Qué gratis! ¡Hala! Y yo ya me voy, que tengo que comer rápido.